Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes, y hoy en el set tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada Rosaura González, ludopedagoga. Con ella vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos ahorita platicando, porque es algo que usted día seguro le ha pasado y no sabe qué decisión tomar. La importancia de celebrar los cumpleaños en nuestros niños y niñas. Pongamos mucha atención. ¿A qué se refiere esto? Mi estimada Rosaura, buenos días, bienvenida. Buenos días, un placer estar por aquí empezando la semana. Así es. Oye, este es un tema de mucho tabú. Yo te decía, en mi caso muy especial, yo prefiero pues un nicho muy familiar, muy pequeño, por la edad, cuando era muy pequeña, ya que va creciendo, pues ya se va ampliando. Pero también no soy de los que a montón, porque cuando estás pequeño los niños no disfrutan de que mira un montón de gente, disfrutan los regalos, disfrutan el pastel, disfrutan una piñata, pero no importa si hay mucha gente o poca gente. Exactamente. Ellos se sienten mimados, consentidos. Háblanos de esto, por favor. Muy bien, aquí es importante señalar dos cosas. Cuando hablamos de celebrar cumpleaños, no necesariamente nos estamos refiriendo a una fiesta, okay, a algo grande, a que ahora entonces papá y mamá va a tener que endeudarse o hacer lo que sea, porque entonces estamos diciendo que el cumpleaños es importante. Sí es importante, pero el cumpleaños es importante por ese reconocimiento al ser de la vida de tu hijo. Porque el cumpleaños es el día en el que vos naciste. Así es. Entonces es un día muy importante porque estás aquí en esta tierra, y cuando papá y mamá le hacen este reconocimiento al niño, a la niña, lo que le estoy diciendo de manera directa es: sos importante para nosotros y te reconozco tu ser, hijo e hija. Y no necesariamente, fíjate, tiene que ver con hacerle un pastel, hacerle una piñata, ponerle música, ponerle cosas que a lo mejor no tengo en ese momento. Es simplemente darle estos regalos emocionales. ¿Y cuál sería este regalo emocional? Decirle a mi hijo o a mi hija: hoy es tu cumpleaños, te felicito, le voy a dar un abrazo, le voy a dar un beso. Quizás no tenemos para un pastel, quizás no tenemos para una piñata en ese momento, pero yo le indico a mi hijo: como es tu día especial, decinos qué actividades, podríamos decir así, ¿verdad?, qué actividades te gustaría hacer en familia. O quizás le puedo hacer una comida especial, pero siempre diciéndole: esta comida es por vos, este espacio que estamos viendo, viviendo como familia, es por vos, porque para vos, para nosotros, vos sos un ser humano especial. Y estamos ahí reconociéndole su ser. Al reconocerle su ser, lo que trabajamos es su autoestima, porque a veces reconocemos o confundimos el hacer con el ser. ¿A qué me refiero con esto? Cuando mi hijo ya está, yo he escuchado algunas frases, seguramente vos también, cuando ya va a cumplir años, ¿qué es lo que dice papá? Si no te comportas de esta manera, no vas a tener cumpleaños. Acordate que el cumpleaños te viene ya el siguiente mes, tu cumpleaños, y vos tenés que comportarte de esta o de esta o de esta manera. ¿Ahí qué le estoy indicando? Le estoy indicando que a través de su hacer yo lo estoy reconociendo. No por el hecho de haber nacido, no por el reconocimiento simple de ser mi hijo y de ser el mismo. Otra cosa que a veces hacemos también es que en este hacer de mi hijo se va comportando bien, pero porque yo voy a invitar a muchísima gente. Entonces el cumpleaños no se vuelve el cumpleaños que mi hijo quiere, se vuelve el cumpleaños que papá o mamá quieren. Y solamente venimos como si fuésemos los jefes de nuestro hijo y le damos una agenda. Hoy, mira, lo que vas a hacer es que te vas a poner este vestido, este es el vestido que te compró la mamá, el papá, este es el traje, aquí está, así va a ser tu decoración, así va a ser esto. Y le doy una agenda marcada de qué es lo que vamos a hacer en su cumpleaños. ¿Ese cumpleaños tu hijo lo va a sentir como de él o como de ella? No. No, lo va a sentir como cumplirte, pues, papá. Ahí seguimos diciéndole: te cumplo, papá, te cumplo, mamá. Voy a estar aquí, pues, en el cumpleaños y voy a saludar a todo el mundo. Y de repente en el cumpleaños no se pone ni la música que a tu hijo o a tu hija le gusta. Y sí, porque esa es otra cosa. Han sexualizado los cumpleaños. Reggaetón, música. Cada tiempo, cada edad tiene su tiempo y su momento y la celebración. Y mira, hay veces, voy a decir algo muy importante, se ha confundido el hecho de creer que es el cumpleaños, se invita a 30 adultos y dos niños, porque son todas las amistades de las personas y no son en sí las amistades de la niña, niño, los padres de los niños, niños que son amistades, que eso es lo que pues querés que el niño disfrute. Y qué bueno que estás diciendo, porque yo te decía al inicio, muchas personas pueden creer que la importancia de celebrar el cumpleaños es el hacer algo pomposo, el hacer el alquilar un local, el llevar algo grande. No, es el hecho de que se siente especial el niño o la niña de la celebración de vida,
de que es un año nuevo, de que me diste la oportunidad de ser papá o mamá. O sea, es darles importancia. Que va con estos pequeños detalles. Sí, amor, el levantarte muy temprano, por ejemplo, nosotros le ponemos chimbombo por todos lados tirados. O sea, detalles que hacen que se sienta enamorado. ¿Por qué es importante esto? Vamos a hablar de algo muy importante antes de entrar al aire. ¿Qué realiza o qué realza en la vida de un niño y una niña el que se lleve a cabo este tipo de acciones? Bien, uno, su autoestima. Okay. Ayuda muchísimo a la autoestima de tus niños y de tus niñas. Seguridad, dos, entonces. Seguridad, exactamente. Autoestima, seguridad, reconocimiento. Admiración. Admiración. Me siento reconocido en mi familia, pero además también unidad familiar. El vínculo afectivo con tu familia porque me siento parte de algo. Mi papá y mi mamá están reconociendo mi nacimiento como algo especial en su vida. Entonces yo soy parte de esta familia. Yo aceptación. Soy parte de su vida. Entonces mis padres me aceptan. Yo me acepto a mí mismo también. Me estoy aceptando, me estoy reconociendo esa importancia de haber nacido. Sí. También el agradecimiento. Que a veces el agradecimiento no lo tenemos. Y entonces es agradecer la vida, es agradecer el estar aquí, el agradecer mi familia. Además nos ayuda muchísimo en la socialización también de los niños. ¿Por qué? Porque el niño ya puede invitar a sus amigos, ya puede, él se lo pasa divino, o sea, porque va a gritar, va a bailar y va a ser él mismo. Sobre todo le estás dando ahí mucho énfasis a su ser, a ser el mismo, no a ser el hijo que vos querés que sea en el momento del cumpleaños. Vos me preguntás, sino a mí, el hijo que es simplemente. Es. Vos me preguntás a mí cómo yo voy a disfrutar. Yo te decía, y se me olvidó decirte aparte, a mí era la capacidad de asombro. Me encantaba el que asombrarme de las cosas que hacían, pues. Detalles, no necesariamente algo pomposo, pero era asombro, es lo bonito, lo que le brilla, a los niños le brillan los ojos cuando mira algo nuevo, algo diferente, algo amado, algo que ellos se sienten deseados. Qué bonito todo lo que estás mencionando. Esa es la importancia entonces celebrar los cumpleaños. Esa es la importancia. Es el no saltarlo, el no pasar, el no decir, no tenemos nada, no te lo celebramos, feliz cumpleaños ya. No, no es eso. No, es hacerlo sentir especial, hacerlo sentir que está aquí con nosotros y que es parte de nuestra familia. Pero además también aquí te voy a contar algo que a veces hacemos y es que decimos, bien, no voy a gastar tanto en un cumpleaños, hijo o hija, te voy a empezar a dar un regalo que vos tanto has esperado. Entonces, el día de su cumpleaños le llevas el regalo que él tanto espera y ahí se acabó la celebración con tu hijo. ¿Qué pasa aquí y qué es lo que le estoy diciendo de manera inconsciente a mi hijo? Todo es material. Todo es material. Mi vínculo con vos, hijo, es a través de lo material. Cuando mi hijo o mi hija va a crecer y es adolescente y como adolescente le llegaron los 15 años. Vamos a poner este ejemplo, le llegaron los 15 años y yo quiero que mi hijo o mi hija sobre todo se celebre estos 15 años a lo grande, porque son 15 años especiales para mí, porque yo fui mamá, porque fui papá, etcétera. Y entonces es una fecha especial, pero mi hija resulta que no quiere los 15 años, que te dice, no papá, ¿para qué? O mamá, ¿vas a gastar tanto? Dame algo material. ¿Por qué crees que pasa esto? Porque posiblemente antes de los 15 años yo le empecé a enseñar que desde el primer año de vida yo le doy algo material. No, ¿para qué vamos a celebrar cumpleaños? Tanto gasto, tanta gente que vamos a invitar, no importa, te doy algo material. Entonces ahora que es adolescente, o que es ahora varón o mujer adolescente, entonces viene y él va a preferir lo material porque esto me va a durar más. Y has escuchado esta frase, esto que vos me vas a regalar, este zapato de tal marca o este teléfono de tal marca me dura más que una fiesta de cumpleaños. Aquí indirectamente papá directamente te está diciendo el vínculo como familia a mí no me interesa. Y aquí hay que poner ojo porque cuando ya mi hijo me está diciendo esto, o no necesariamente que es adolescente sino que tiene 8, 9 años y ya me dice quiero algo material, papá y mamá en lugar de empezar a cuestionar a mi hijo, empecemos a trabajar para adentro y hacernos preguntas nosotros. ¿Por qué mi hijo está pensando esto? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo como familia? ¿Qué tipo de vínculo estoy creando con mi hijo o con mi hija? ¿Qué recuerdo? ¿Ah? ¿Qué recuerdos también? ¿Qué recuerdo? Pero también es importante aquí trabajarnos como padres. ¿Qué recuerdos tengo yo de mis cumpleaños? ¿A mí me reconocieron como papá o como mamá o me daban algo material? Porque si a mí solamente me daban lo material, ahora que soy papá y mamá, de manera inconsciente lo hago con mis hijos. No soy consciente. Entonces debo de trabajarme como papá. Si mi hijo es pequeñito, tiene 3 años, te voy a poner un ejemplo. Ya un niño de 2, 3 años, vos ya sabes lo que le gusta. Ya sabes si le gusta cantar, si le gusta bailar. ¿Qué dibujo animado le gusta? Entonces vos empezás y decís, bien, ¿de qué querés tu piñata? Vamos a comprar juntos, que esto es algo que no hacemos. Papá y mamá compran,
no se llevan al niño para que él o la niña, para que él elija sus juguetes, sus cosas para su cumpleaños, su piñata, su pastel. ¿Necesitamos grandes cosas? No, solamente necesitamos el deseo de que mi hijo se sienta parte de su cumpleaños. Invitamos a los amiguitos de él, le pongo la música que a mi hijo le gusta. Si tiene 3 años, ¿por qué voy a invitar a tantos adultos? Invito más a los niños, ¿verdad? Y que llegue un adulto por cada niño. Y aunque haya adultos que te meten a familiar. Exacto, y que lleguen adultos, pero que estén en el espacio con los niños, porque a veces lo que hacemos es, no, que jueguen ellos, que ellos hagan la piñata, y los adultos estamos en cuestiones de adultos. Entonces, esto tampoco le ayuda a tu hijo o a tu hija, ese reconocimiento. Rosaura, muchas gracias. Gracias a vos. ¿Cómo te pueden contactar? Muy bien, me pueden contactar al 8778-0272 o rosludopedagogia2 en Instagram, rosludopedagogia en Facebook y en TikTok. No solo para que usted sepa cómo poder darle una guía a sus hijos, sino para que usted conozca por qué usted actúa así. Exactamente. Y por qué no puede tener esa empatía con sus hijos. Nos vamos a una pausa y venimos con más invitados. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, @Canal12Nic, visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.